inédito de su personalidad, de sus vínculos con la familia. También nos acercamos a los vecinos, sí, amigos, gente que sabía cómo era un poco la convivencia de esta familia, cómo era el trato con este pequeño ángel y también sus hermanos, con el resto de sus hermanos. Informe macho completo a la mañana de televisión. Así abrimos, Carlos Alberto López. Era mi amiga y yo igual vengo a acompañar al niño. Pero sí, yo digo que a lo mejor se le pasó la mano a ella. El tema de cómo transporta al menor al lugar donde posteriormente fue hallado es un tema totalmente, a mi juicio, sádico. O sea, permitir que el hermano mayor de la víctima sea transportado por él mismo, el cuerpo, los restos por el menor, sabiendo la relación que tenían ellos, un tema netamente instrumental. Ella se muestra en una faceta normal, esperada, en el sentido de verse afectada por la pérdida del menor, de ayudar en la búsqueda, de contener al núcleo familiar en el sentido de hablar de esta forma positiva, de que lo vamos a encontrar, Dios nos va a ayudar. Pero ya sea que es por una acción de celo, ya sea que ella lo elimina simplemente porque es una contrariedad, lo que estamos aquí frente a un caso claro de psicopatía, y la psicopatía es imputable y es imputable. Tras la incomprensible muerte del pequeño angelito, los habitantes de Molina siguen desconcertados. Siempre veía a los niños, pero siempre jugando al cuidado de ella o del abuelo. Nunca los niños, por lo menos yo, nunca los vi solo. No se veía nada raro. Nunca nos imaginamos que iba a pasar algo así raro aquí en esta vecindad, mejor dicho. ¿Qué pudo haber pasado por la mente de Vanessa Trigari para tomar la fría decisión de deshacerse del frágil cuerpecito del niño de solo 4 años? Si bien fue ella quien lanzó sus restos a la acequia donde fue encontrado, aún no se ha acreditado su presunta responsabilidad en la muerte del pequeño Ángel Márquez. Y no solo eso, ¿quién la motivó a urdir una tan absurda mentira e incluso traspasar sus culpas al hermano de la víctima? Transfiriendo esta culpa, que en primera instancia no fue posible vislumbrar, pero sí transfiriendo al menor con la responsabilidad, la autoría de los hechos, en base a situaciones que obviamente posteriormente fueron cambiando. El mismo discurso, la misma narración del menor iba modificándose a la larga que nosotros estamos realizando entrevistas. Celos, perversión, desorden mental que bajo ningún punto de vista la exculpa de eventuales sanciones. Es que ella no es psicótica. Ella no es psicótica porque esto se trata de una trama absolutamente organizada. Aquí hay organización. No hay disgregación del pensamiento. Las cosas están hechas de una manera absolutamente organizada. Por lo tanto, yo descartaría la psicosis en este caso. En ese sentido, la hace perfectamente imputable. Claro, al no ser psicótica ya viene a ser imputable. El análisis de la personalidad de la hasta ahora única imputada por la muerte de este niño en el siguiente informe de la mañana de Chilevisión. Yo creo que la justicia hicieron su trabajo, están haciendo su trabajo aún. Sí, creo que hay más implicados. Hay sospechas, yo creo que hasta el momento incluso sospecharon de mí. Es algo normal que pida justicia. Para Freddy Márquez no han sido días fáciles. A la irreparable y dramática partida de su hijo Ángel, de solo 4 años, debe sumar la mayor decepción de su vida. La mujer que eligió para formar una familia, la misma que lo apoyó en su búsqueda tras su supuesta desaparición, es hoy la principal sospechosa. Ella se muestra en una faceta normal, esperada, en el sentido de verse afectada por la pérdida del menor, de ayudar en la búsqueda, de contener al núcleo familiar en el sentido de hablar de esta forma positiva, de que lo vamos a encontrar, Dios nos va a ayudar.
todo momento, inclusive hay algunas declaraciones que ella hace a través del Facebook del padre de Ángel, que obviamente no hace pensar ninguna responsabilidad atribuible a ella. Basta ver lo que publicaba en Facebook, apoyando a su pareja, haciendo suyo el sufrimiento que él estaba viviendo. La verdad es que al escribir estas palabras aún me encuentro bloqueada, aún no logro reaccionar ante todo esto. Es la peor tragedia que puede pasar a una madre o ser humano. Solo quiero abrir los ojos y que todo esto sea una pesadilla. Pero más bien, era una cruda y descarnada realidad, escrita por ella misma. Una historia con el peor de los desenlaces. Esta señora que está aquí con cara de compungida, sabemos que es una manipuladora por todo lo que ha señalado el Ministerio Público en su fiscalización. Es una manipuladora de primer grado. Y es que tras escuchar los escabrosos antecedentes aportados por el Ministerio Público durante la formalización de cargos, ni siquiera la magistrada quedó indiferente, menos al saber cómo reaccionó la mujer al ser sorprendida por el hermano de 11 años de Ángel, ocultando el cadáver. Miró por la ventana de la cocina y vio que la mesa estaba envolviendo con un lacio transparente a mi hermano Ángel. En ese momento la imputada se da cuenta que la vio. Y ahí empieza a armar toda esta manipulación respecto del menor. Si tú dices algo, yo me voy a ir a la cárcel, te va a ir a la cárcel tu papá y te va a ir a la cárcel tú. Mi mamá me dijo que me pusiera la mochila color azul y supuse que dentro de esa mochila iba mi hermano. Salimos caminando hacia la avenida tomando la micro, caminamos una cuadra y llegamos a un porchero. Mi mamá me dijo, Lucas, levántate, abrió la mochila y sacó a mi hermanito. Lo dejó donde están las espinas, tapándolo con ramas, botellas, bolsas. Obligó al niño a que la acompañara a deshacerse del cuerpo, a que cargara no solo el peso de su fallecido hermano en la espalda, también el peso de la culpa de la que ella pretendía eximirse. El tema de cómo transporta al menor al lugar donde posteriormente fue hallado es un tema totalmente, a mi juicio, sádico. O sea, permitir que el hermano mayor de la víctima sea transportado por él mismo, el cuerpo, los restos por el menor, sabiendo la relación que tenían ellos. Un tema netamente instrumental. La hipótesis de que la imputada tendría ciertas características de una personalidad más bien limítrofe, transfiriendo esta culpa que en primera instancia no fue posible vislumbrar, pero sí transfiriendo al menor con la responsabilidad, la autoría de los hechos en base a situaciones que obviamente posteriormente fueron cambiando. El mismo discurso, la misma narración del menor iba modificándose a la larga que nosotros estamos realizando entrevistas. La culpa que él manifestaba, la culpa que él intentaba cargar, evidentemente no era él. La culpa era una culpa proyectada, una culpa interiorizada, por una relación simbiótica posiblemente que existía entre él y su madre. El psiquiatra Alex Droppelman va mucho más allá en su análisis del comportamiento de la mujer. Yo creo que los psicópatas no funcionan tan claramente así, no funcionan de una manera tan lúcida. Yo creo que simplemente ella fue sorprendida por el chico y en su psicopatía lo quiso implicar. Era bueno implicarlo porque de esa manera, digamos, lo iba a acompañar, ya que la había descubierto, le iba a ayudar, por eso le pone la mochila, le dice me ayuda, claramente me ayuda, lo iba a implicar y al implicarlo, de alguna manera ella iba a garantizar que el chico no hablara. Y esa es su utilidad, lo suyo es una utilidad, no es un cálculo metafórico de poner la culpa al chico. Da lo mismo, lo que interesa para ella es que este chico que la sorprendió quede implicado de tal manera que sea cómplice y que al ser cómplice guarde el secreto de este hecho. En un primer momento Vanessa Trigari intentó hacer creer que Angelito se había extraviado. Fue de a poco construyendo la coartada a la que sumó a su padre y al propio hermano de la víctima. Para sumar credibilidad a la historia, ella misma participaba en la búsqueda. ¿Qué sensación puedo tener si te das cuenta que hay una persona que te está mintiendo y en este momento está detenida porque mató a tu hijo? Rabia, impotencia, en todo, si todo acá, todo Molina buscó, todo Molina hizo la, no sé, el apoyo humano que hubo fue muy grande, pero no tengo explicación, de una persona que te dice, vamos, va a aparecer y después resulta que es la primera sospechosa, inculpada en este caso.
Por más de 2 días mantuvo la misma intriga. Los propios vecinos la veían acongojada. Hoy nos explican cómo pudo llegar tan lejos. Imagínese una tragedia como esta y una mujer joven, imagínese poder ensañarse así con un niño de 4 años. Yo lo encuentro muy terrible. Yo soy madre. Soy madre de 2 chiquititos y creo que un niño en esta vida nace para ser feliz. Este chiquitito lo pasó tan mal en toda su vida que por último el pueblo molinense se tenía que hacer presente y despedirlo con una fiesta. Tengo un nieto de la misma edad de él. Me da mucha pena. Mucha tristeza. Tengo mucha pena. ¿Qué simboliza con esa vela encendida? Que tenga tapa. Para él. Que descanse en paz. Hay algunos que la conocen desde cuando era una niña. No sé, pues se mandaba un condoro, por decirlo así, y acá la acogían, la familia. La familia siempre tiene que estar unida. Entonces, bueno, ahora esto fue la gota que rebasó el vaso. Pero si todo, no comprenden qué pudo pasar. Que por eso uno le extraña demasiado que hayan sido capaces de hacer algo así. Pero esto venía de antes. Esto, porque el niño no se veía, po. Esos días hicieron un montaje de que lo andaban buscando y al final el niño nunca estuvo, po. En su extracto de filiación registra una denuncia por microtráfico de drogas con fecha 19 de agosto del año 2007. Por la Fiscalía Local de Molina, pasó a control de detención en el Tribunal de Garantía de esa ciudad al día siguiente, el día 20. Tras esta diligencia, quedó con la cautelar de firma mensual. Hasta ahora, no registraba nuevos antecedentes policiales. Luego comenzó a entrar en contradicciones. Así lo constataron los especialistas del Servicio de Encargo de Personas de Carabineros SEP, a cargo de la capitán Valesca Suárez. La principal pista la obtuvieron en el jardín infantil al que asistía Ángel. Es ahí donde nosotros tenemos algunos antecedentes que nos llaman profundamente la atención, partiendo de la base de que el menor no asistía al colegio desde el mes de mayo. Y que además habían algunas situaciones que a las tías les llamó la atención, que iban asociadas directamente a la falta de estímulo, ya sea en el lenguaje como también en el abandono de los pañales, ya que con 4 años él aún usaba pañales. También existían algunas conductas de Ángel al momento del término de la jornada escolar, donde él se aferraba mucho a las tías, como con señales de no querer irse. Todas estas situaciones fueron siendo indagadas por las profesoras y obviamente les llamó la atención. Cuando ellas empiezan a hacerle consultas reiteradas a esta mujer con respecto al tema, de acuerdo a lo que ellas declaran, ella deja de enviarlo. Ellas ya temían un posible maltrato. Claramente, por el hecho de los antecedentes que ellas observaban a diario en el menor. Hay que recordar que el menor desde marzo fue hasta el mes de abril-mayo la última vez que asistió al establecimiento. Cuando ellas empiezan a hacer como preguntas con respecto a algunas situaciones particulares con el menor, deja de enviarlo. Al verse acorralada, la mujer terminó por confesar que ella había trasladado el cuerpo de Angelito a este canal de regadío. Pero vio un antecedente no menor, obligó al hermano de Ángel de 11 años a ser su cómplice y bajo amenaza lo hizo parte de su maquiavélico plan. El temor de que si esto se descubría, tanto su papá como la madrastra se podrían ir a la cárcel, que eran los antecedentes que narra el niño. Entonces todos estos temores van generando quizás este pseudo de cooperación frente a lo que le está solicitando la madrastra. En cierto sentido, juega, entre comillas, con el amor que sentían estos menores ante las personas que los cuidaban, ante el amor de su hermano, ante el afecto, el cariño, la vinculación, el apego que tenían ellos mismos. Ella utiliza todo esto para protegerse a sí mismo, para mantener su coartada de manera intacta, confiando que sus hijos, por el amor, por decirlo de una forma, que le tenían hacia ella, no lo iban a mencionar o lo iban a mantener totalmente en secreto. El subteniente Oscar Valdés es psicólogo y junto a los demás especialistas de carabineros elaboraron un perfil de la mujer, no clínico, sino para procesos investigativos. La manipulación, el ejercer relaciones instrumentales, es decir, relaciones superficiales que van con el tema de ejercer un control en base a mi beneficio, sin importar el costo, sin importar si lo hago jugando con el amor de la otra persona, pero siempre cuando vayan a favor de mí. Ya no están hablando de ciertos rasgos que alabían de una estructura, una personalidad más bien limítrofe, y limítrofe baja, por decirlo de una forma, solamente dentro de lo que podría ser el perfil de esta persona.
Pero para el psicoanalista Alex Droppelman, Vanessa Trigari va mucho más allá de una personalidad limítrofe. Yo creo que aquí hay una cuestión de psicopatía. Claramente este chico, por las condiciones, que era un chico mucho más desvalido, un chico que necesitaba mucho más cuidado, un chico que generaba complicaciones en un hogar donde habían 5 chicos que mantener, que cuidar, que sacar adelante. Este chico a ella se le convierte en un problema y yo creo que ella simplemente decide eliminarlo. Y decide eliminarlo de una forma muy organizada. Acá lo que estamos hablando claramente es de psicopatía. Esto que a mí me molesta, esto que para mí es una contrariedad, yo la elimino. Lo que más indigna hoy por hoy es que haya utilizado a un niño de 11 años para deshacerse del cuerpo de su propio hermano. El tema de cómo transporta al menor al lugar donde posteriormente fue hallado es un tema totalmente, a mi juicio, sádico, sabiendo la relación que tenían ellos, un tema netamente instrumental. Y es muy propio de los psicópatas de generar un cómplice. Y pone al chico de 11 años como cómplice en esta situación porque no tiene ningún reparo en que ello ocurra. Y lo acompaña en el ocultamiento del cuerpo, en la trama de la mentira, en toda el mito que genera respecto a la desaparición del chico, etc. Sin la experticia de los profesionales, algunos de los vecinos intentaron buscar una explicación a la conducta de la mujer. Doble personalidad, claro. Una era la Vanessa y otra era... La Vanessa enojada. No, enojada, claro. Porque bueno, igual uno se comprende que donde hay 5 o 6 niños, no siempre ella va a andar con un buen traje. ¿Doble personalidad? ¿Una mujer limítrofe o lisa y llanamente un comportamiento psicópata? Una respuesta que aún no podemos determinar. 4 meses decretó el tribunal para investigar estos hechos, que concernaron a una familia, a un barrio, a una tranquila comuna como Molina y a un país entero. Nadie entiende qué pudo pasar. Personalidad psicopática, ¿qué pasó en el camino? Nadie entiende. Ahora estamos con Claudio, con la Scarlett, quien también le damos la bienvenida, Scarlett. Y con el inspector. Todos los vecinos que hemos entrevistado decían que era normal, que se veía cariñosa, que no faltaban las labores de en su casa ni con los niños. Y de la noche a la mañana somos capaces de ver esta escena. Estamos hablando de una personalidad psicopática. Yo, Scarlett, no te he escuchado con este caso, que la verdad que es impactante. Yo coincido plenamente con el diagnóstico que tiene el psicólogo, ¿no? El psicoanalista. Él dice que hablamos aquí de una personalidad psicópata, una mente muy fría, muy calculadora. Y entiendo que en este grupo familiar, en el que habían 3 hijos de ella y 3 de él, sí, evidentemente este niñito, que parecía tener algunos problemas en su desarrollo, para ella era un problema aparte. En algún minuto este niño comenzó a molestarla, desde su punto de vista, digamos, ¿no? Desde su mirada. Y entonces calcula fríamente cómo deshacerse de él. A mí me parece que es impresionante la forma en que ella va tramando esta situación, porque además tiene la agudeza de escribir y tener una doble personalidad. Por un lado, mostrarse una madre preocupada, pero a la primera que en el jardín infantil le dicen este niñito la está pasando mal. Eso no se nota, Scarlett. Se separa de aquello, ¿no? En una persona que es capaz de hacer algo tan aberrante como eso. ¿Y qué pasa con el padre? Se le debe notar en la conducta diaria. Bueno, y el padre, por eso digo, ¿qué pasa con el padre? Con ese padre que llega después de sus turnos de trabajo y quiere ver a sus hijos, me imagino que a los 6, ¿no? O por lo menos a los 3 que le son propios o que sentirá como propio. ¿Y qué pasa con él que siempre está abandonado? Porque él no se da cuenta desde el momento en que comienza a detectar esta desafección de esta madrastra con el hijo, por ejemplo. ¿Qué está pasando en esa relación? ¿Por qué ese niñito no va al jardín infantil? ¿El padre nunca se enteró de aquello? ¿O que este niño pasaba encerrado en su dormitorio, por ejemplo? Yo creo que eso es parte de la investigación, porque conversábamos y tuvimos el contacto en directo ayer con Freddy y le preguntábamos muchas veces. Tú llegaste el domingo en la madrugada. ¿Qué pasó todo ese domingo para no haberte dado cuenta que tu hijo no lo viste, no apareció o durmió todo el día, que era muy raro? Pero acá nos intriga la personalidad y las características psicológicas al final de Vanessa Trigari. Porque de verdad que con estos componentes medio psicópatas que dices tú, pero ¿cómo una persona puede manipular tanto? ¿Cómo una persona puede hacer tan aberración a un niño de 4 años, inspector? Usted tiene más experiencia. Se olvidan de algo. ¿De los psicópatas, justamente la gran gracia que tienen, gracias comillas, es que ellos no evidencian su forma de pensar respecto a la criminalidad. Hay un famoso criminal en el mundo, mi querida señora, el famoso Scarface, o Scarface, como es. Él mataba 2 o 3 personas en el día, llegaba a su casa y jugaba con sus niños. Y era muy querido por su familia. Tenía esa doble personalidad. Si ustedes observan, esta señora
es tan fría en su cálculo que incluso cuenta con que su pareja al llegar a casa no se va a molestar en descorrer el cubrecama del lecho donde estaría durmiendo el niño, y todos sabemos que no estaba durmiendo el niño ahí. Había una almohada. Efectivamente, ella contaba fríamente con este cálculo. Lo dice muy claramente el psicólogo de Carabinero Valdesa, que es muy acertado, en este afán instrumentalista respecto al niño cuando lo echa arriba de la mochila y lo transporta. Claro, efectivamente, hay un afán de castigo hacia el menor. Al menor con eso lo compromete de manera tal que cuando venga en el futuro algún apremio, el chico diga... Ah, momento. Estoy metido. Esa escena, yo siento, inspector, que a lo mejor usted lo conversó ayer y usted también con su... Esa escena yo no me la puedo sacar de la cabeza. Me parece ocupado, brutal, aberrante, pero ya no me quedan adjetivos. Los policías tenemos la costumbre de actuar con cronogramas, ¿eh? Entonces, vemos itinerario. Y el itinerario es el interesante. Porque en el itinerario, hasta donde hemos podido saber, el que sube primero a la micro, ¿sí?, es el chico. Ella lo echa por delante. ¿Me puede contar? Con la mochila, perdón. Y transita, pasan, como lo dice el carabinero, ¿sí?, ayer lo dijo, pasan frente a la unidad de carabineros, casi con un afán de desafío, pudiendo haber evitado el recorrido que los hacía pasar frente a carabineros. ¿Me puede contar sobre el itinerario? Que yo, de verdad, que es una escena, es como de un guión, pero nosotros también tenemos otros detalles, inspector, que se suman, porque muchos habló de que venían denuncias desde La Serena. De hecho, Freddy lo abordó ayer con nosotros acá. Primera vez que se suman las declaraciones también de la directora del establecimiento de La Serena, que queremos invitar a usted a revisarlo. Mire. Angelito llegaba constantemente con golpes, con lesiones, con heridas en su cabeza, con quemaduras, y cuando ya el maltrato y la negligencia por parte de sus cuidadores se hizo más evidente, el jardín infantil tomó las medidas correspondientes, se llevó al pequeño a contratar lesiones al consultorio del sector, e inclusive el doctor que lo atendió le sacaron radiografía y comentaron que el pequeño ya tenía lesiones antiguas. Y una vez que el tribunal dictamina que ellos podían seguir a cargo del menor, que la madre estaba pasando por un estrés, pero que ellos podían seguir haciéndose cargo del niño, ellos como familia deciden, obviamente muy molestos, deciden retirar al niño del jardín infantil, aduciendo que se iban al sur con el pequeño. Bueno, nosotros ayer hablamos con Freddy sobre este tema y él dijo que en realidad él agradeció las denuncias que habían puesto y la preocupación del jardín infantil de La Serena, y en especial de Fanny Centeno, la tía que aparece ahí dando su opinión, claro, y que de ahí, por motivos personales, habían decidido trasladarse a Molina. Es que hay un apoyo a lo que ella dice, y tiene que ver con la autopsia, mi querida señora. No se olvide que el chico presentaba lesiones que todavía no han salido a la luz pública. Bueno, en realidad se dio a conocer por carabineros, y de las cuales no vamos a detallar nosotros, pero vamos a entrar en eso. Están esas lesiones. O sea, hay un castigo previo al menor, además de la desnutrición. Pero Fanny habla de lesiones antiguas a las mismas, Claudio también nos puede ayudar, a las que ella denunció en su minuto como directora. Entonces no serían tan antiguas, porque en el presente ya tenemos lesiones que son observados en el niño. O sea, eran permanentes. Yo lo que estoy viendo, analizando en el tema, es cómo se comporta esto a través del tiempo. Una de las primeras cosas que reclamamos fue por qué la gente en Molina, la gente del establecimiento, no había efectuado la denuncia, viendo todos los daños y todo el maltrato físico que tenía este chico. Y a la tía de La Serena sí lo hizo. Exactamente. Y acá sí se hizo. Y cuando se hace, justamente se recurre a tribunales. Tribunales determina que efectivamente este chico estaba siendo vulnerado porque, o sea, tenía las lesiones, tenía todo, pero al final dice, se le hacen los informes de habilidades parentales para saber cómo está el padre, cómo está la madre, y en base a eso dice, sí, ¿saben qué? Ustedes dos están bien, por lo tanto vuelvan a tener el cuidado personal del niño. Pero de todas maneras hay un antecedente de que este niño ya venía bastante mal en el tiempo. O sea, a mi parecer esto es una conducta que se ha mantenido, no es algo nuevo, es algo que ya venía repitiéndose en esta familia. Y si no era el padre por despreocupación, o había una madrastra por despreocupación, había alguien que le estaba infligiendo un dolor innecesario a este niño. En la familia también hay una preocupación, Carola. De todas maneras, porque ¿qué pasa al final con el padre de Vanessa Trigari y su participación? ¿Qué pasa con los amigos cercanos? ¿Qué pasa con la familia? Que de hecho ayer leíamos un comunicado en directo. Nosotros estamos con nuestro corresponsal, Marcos Peña, desde Molina. Marcos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Tienes más información con respecto a este caso, ¿no? Claro, buenos días. Lo principal por ahora, por el momento, es que la familia que está al resguardo de los niños nos ha dicho que los niños se encuentran bien, en buenas condiciones. Nosotros ayer, fuera de cámara, pudimos conversar con
con ellos. Hay una orden del tribunal, una medida de protección para estos niños, ya que la violencia con la que ha actuado la comunidad con la familia de Vanessa ha sido realmente impresionante. Han ido a tirar piedras a las casas, incluso hasta el día de ayer en la tarde todavía era una situación que se daba en la casa, por ejemplo, de una de las tías de Vanessa. Por tanto, hay una medida de protección que está al resguardo de la familia y el domicilio en donde están viviendo en este minuto los menores. Nosotros conversamos con la persona muy brevemente que está a cargo de ellos y nos dijo que estaban bien. Por lo tanto, es algo al menos tranquilizante por ahora. Saber que esos niños están a buen resguardo. Sí, aprovechar de hacer el llamado a la comunidad de Molina. Yo sé que la comunidad completa nos ve en la mañana de televisión. Primero, yo ocupé la palabra prudente ayer. Y yo siento que la comunidad tiene que ser prudente en ese sentido también, más allá de los papás y la familia. Porque hay niños acá. Ir a apedrear la casa, ir a hacer llamado donde están los niños, lo único que genera es más estrés con niños que no tienen responsabilidad acá. Y la familia de Vanessa tampoco. Ayer leímos el comunicado. Aun cuando un familiar suyo le ha pasado algo, ha tenido algo que ver con la justicia, ¿es su familia también quien tiene que hacerse responsable? No, pues ocupe eso, póngase en el lugar también de la familia y bajar la violencia con esa familia, que por lo demás hoy día ellos también quieren justicia. Marco, te voy a preguntar a ti, en el día a día ayer, de particularmente de Freddy, ¿tú tienes también la noción de que él se quiere ir de Molina, ya que se quiere ir con sus hijos, quiere retirarlos del colegio, de todos lados? Sí, o sea, claramente Molina no se va a quedar, y la casa, de hecho, en este minuto, en donde ellos vivían, está vacía. Nosotros ayer estuvimos por largas horas aguardando que poder encontrarnos con alguien, y fue en vano, ya que no hay nadie en ese domicilio. Lo que sí la gente, y es algo que es un vox populi que hay en Molina, está esperando que surja un nuevo implicado en este caso. ¿Perdón? Toda la gente con la que conversamos nos dice que eso es lo que están esperando, que se sepa, nos dicen, ¿quién más ayudó a Vanessa? Ellos creen que Vanessa no actuó sola en este crimen. Es el vox populi, es la opinión de la gente, de la comunidad, que está esperando hoy día. A lo mejor la gente ha actuado con un poco de rabia, injustificadamente consideramos, debido a que, tal como tú dices, Ignacio, el resto de la familia no es culpable, digamos, de lo que ha hecho Vanessa, pero la gente siente un poco que aquí no es una sola la persona que debe haber actuado en este crimen. Hay vecinos que dicen que Vanessa era una excelente madre, que la veían paseando con los niños casi todos los días. Pero hay otros vecinos que dicen totalmente lo contrario, dicen que es una persona que tenía prácticamente una doble personalidad y que le costaba, Marco, un poco manejar sus momentos de rabia, sus momentos de ira. Y lo más común con lo que nos pudimos encontrar, por ejemplo, el día de ayer, es que los vecinos no quieren hablar con la prensa de este tema, ya que muchos tienen miedo. Dicen, si fueron a apedrear la casa de los familiares, si alguien se enoja con lo que digo yo, ¿qué va a pasar? Me van a venir a apedrear la casa a mí. Entonces, la gente realmente en Molina ya está un poco asustada, digamos, por la reacción que hubo generalizada. Hay preguntas, de tirar piedras, ir a gritar cosas afuera de las casas. Hay preguntas para ti aquí en... No, lo que pasa es que estaba escuchándote un poco con respecto a la personalidad de Vanessa Trigari, y de hecho, que dice, según el prefecto en retiro de investigaciones, Víctor Avellaida, nos describe que la personalidad de Vanessa es de un narcisismo exacerbado, por ende se entendería estos cambios de conducta que tiene con respecto a lo que los vecinos dicen, que era una madre abnegada, súper cercano a su hijo, pero también hay información de que ella sentía que este pequeño ángel era un impedimento importante para poder tener una relación normal con su pareja. Me imagino que los vecinos, muchos están en la división hoy día y la extrañeza, por supuesto, del comportamiento de Vanessa. Pero tú has hablado con los familiares cercanos de ella, te han dicho que en realidad ella tenía un problema de celos con este niño. ¿Sentía que era una traba en la relación con Freddy? A ver, a decir verdad, con los familiares cercanos con que hemos podido conversar, no hemos ahondado en ese tema específicamente. Hoy día la familia que queda en Molina está reacia a conversar con nosotros. Hemos conversado con cercanos, pero no directamente familiares, que nos hablan más que nada en el caso de la relación de Vanessa con los niños.
más que con su marido. Hay un detalle, por ejemplo, que nos contaba ayer un vecino. ¿Qué cosa? Que nos dice que Vanessa, por ejemplo, mientras el marido estaba trabajando en el norte, ella frecuentaba un negocio con estos juegos, con estas máquinas de azar. ¿Ya? Y que iba prácticamente todos los días, muchas veces sola. Y que cuando llegaba el marido desde el trabajo, desde el norte, ella cambiaba, ella ya no iba a las máquinas y parecía que retornaba a labores de dueña de casa que eran otras. Como que ella, al parecer, intentaba aparentar ser una dueña de casa abnegada. Claro. Frente a su marido, y cuando él se iba, retornaba nuevamente a esa familia. O sea, Marco, como que actuaba en esos pocos días que su marido volvía del norte por el tema de los turnos. Ahora, eso también es distinto, inspector, usted también le quería preguntar a Marco, es distinto a lo que decía el otro vecino, que la veían en el día a día, así por eso nos sorprende que en el día a día haya sido tan normal. Es que ahí está el cuento, mi estimado Marco, el cuento está en que ella tenía esta personalidad donde aparentaba frente a la comunidad ser una buena madre, ser una buena persona, o por lo menos una persona normal. Pero le saben tal historia, don Marco, y es muy importante que usted pesquise en torno a eso. Aquí la historia está en saber qué pasaba en el interior de la casa. Obviamente que no hay aparentemente testimonios de vecinos que digan escuchaba que golpeaban al niño, por ejemplo. Ojo, inspector, es que hoy día yo escuchaba familiares que decían que ellos sí, familiares cercanos de Vanessa, de hecho lo dijeron en el noticiero de hoy día en la mañana de Karina Álvarez, y dijeron los familiares cercanos, tía de Vanessa, que efectivamente ellos se daban cuenta que el niño era maltratado, pero no querían meterse ahí. Es que hasta en eso hay un planeamiento de parte de ella, porque son golpes que no son visibles, ya sabemos que están en partes escondidas del cuerpo, y ahora lo sabemos. Las personas que golpean niños generalmente no aceptan que los otros niños que viven en la casa reciban amiguitos. Ese testimonio es sumamente importante, saber si niños de amigos de los otros menores visitaban la casa. Si usted reúne esa información y logramos constatar que no penetraba nadie extraño a esa casa, en realidad estamos diciendo que el castigo se cumplía al interior de la casa sagradamente y quizás matemáticamente más de lo que la gente pudiera pensar. Y ese es el sadismo de la mujer. Así que yo le ruego a usted que pesquise en torno a las amigas. Súper importante. A ver, Marco. Hay un relato de un vecino que vive al lado, que tiene un negocio, y él nos dice que, por ejemplo, él no conocía a Ángel. Él nos dice que al resto de los niños sí los conocía, pero que incluso cuando se extravía a Ángel, él estaba equivocado, pensaba que era otro de los niños, porque nunca él pudo ver a Ángel. Ella no lo sacaba de la casa, dice este vecino. Y además, ella siempre lo gritaba desde la casa cuando se demoraba mucho en el negocio. Y lo retaba y lo gritaba. Y él le tenía que explicar a los niños que había más gente que estaba atendiendo, que no podía pasar por encima del resto de la gente. Entonces, él dice que desde la casa escuchaba los gritos cuando apuraba a los niños. ¿Pero cómo nunca lo sacaba Ángel? Y hay otro detalle importante respecto de lo mismo, que la fiscal relató y que las tías de Ángel iban a buscarlo a la casa para verlo, incluso para sacarlo a pasear. Hace algunos días hubo un espectáculo de celebración por el Día del Niño que llevó el municipio. Llevó un espectáculo a la Plaza de Armas. Y una tía fue a buscar a Ángel. Esto había ocurrido el día sábado pasado. Y esta tía lo va a buscar para llevarlo a ver este show infantil. Y la madre nuevamente, como siempre, dice, lo niega. Y le dice, no, si Ángel ya salió. Fue con otra persona. Ahí se me quedó un detalle el día de ayer. Ella inventaba una amiga que resultó no existir, de nombre Jenny. Cada vez que iban a buscar a Ángel le decía, no, está en la casa de Jenny. Ella siempre se excusaba con que había una amiga que era muy buena amiga y que le cuidaba a Ángel y estaba esta tal Jenny. Ese día, por ejemplo, del espectáculo infantil, Ángel supuestamente había salido con Jenny a la plaza a ver este espectáculo infantil. Ahí hay un detalle muy macabro y es que Ángel ya estaba fallecido. Ay, y ella había inventado que Ángel andaba disfrutando del show infantil en la plaza. Una frialdad que escuchamos de tus declaraciones con respecto al comportamiento de esta mujer que impactan y sobrecogen, por supuesto.
Y otra cosa que me llama la atención y que están preguntando muchos vecinos, no solamente de Colina, o sea, de Molina, sino también ahora que se tiene que hacer toda la investigación y se están dando las declaraciones. ¿Qué pasa con el padre de Vanessa? Dicen que está desaparecido, dicen que nadie sabe su paradero, dicen que no saben si está Molina, no se ha sabido más de don Luis. ¿Qué sabes tú con respecto a eso? La verdad que ayer recorrimos toda la tarde, estuvimos por largas horas recorriendo Molina buscando efectivamente a don Luis Trigari, el padre de Vanessa, que fue la primera persona que da las declaraciones de y esta denuncia de que el niño estaba extraviado. La comunidad completa tiene una sola versión. ¿Cuál? Y es que don Luis se escapó. Esa es la versión de la comunidad. Nosotros, la verdad, lo buscamos por diferentes domicilios, fuimos detrás de varios datos que nos dieron y no pudimos dar con don Luis Trigari. En este minuto todos, lo que se refiere a prensa, está a la búsqueda de este señor Trigari y los vecinos dicen que no lo vieron más. Ahora, hay un dato, por ejemplo, don Luis fue el primer día, el día de la del control de detención de su hija. Él estuvo presente en la sala. Pero posterior a eso, por ejemplo, cuando llega el féretro a la primera misa que se realiza en la iglesia de Molina, él ya no estaba, él ya no apareció más. Ahora, ¿y por qué arranca el papá de Vanessa? ¿Por qué no va al control de detención? ¿Por qué no está en su domicilio? ¿Por qué tampoco ha sido capaz de enfrentar a Freddy, el papá de Ángel, para ver si la versión que entregó el pasado lunes es verdad o no es verdad? ¿Qué inventó don Luis? Vamos, en ese tema es particular. Le damos la bienvenida a la Karina Álvarez también a esta hora. Karina, que tiene alguna consulta para Marco desde Molina. Quería preguntarle a Marco si tiene conocimiento de si don Luis fue citado a la fiscalía a declarar. Don Luis sabemos que fue interrogado previamente. El día que aparece, el día que Vanessa confiesa que ella bota el cuerpo en este sitio de Eriazo, ese mismo día don Luis se encuentra declarando en la comisaría, en la tercera comisaría de Molina. Claro, pero han cambiado un poco las cosas respecto de esa primera declaración. Con el paso de los días ya ella está formalizada, hay más antecedentes que se han sumado a la carpeta. ¿No será posible que la fiscalía lo haya dejado citado para una segunda declaración? Posteriormente, a lo mejor, que por lógica entendemos que él debía ser citado. Sí. Pero como te decía, él aparece en la audiencia de control de detención de su hija, él está como público. Bueno, ese día ocurrió un altercado y la única explicación posible es por esto. La gente ingresó, sobrepasó la seguridad aquel día. Y si no es porque se encontraban en una sala que tenía llave, es muy probable que la familia... Sobrepasó la seguridad. Ahora, ¿es el único? Lo único que entendemos es que el temor lo lleva a esconderse y a no aparecer el día de la formalización de su propia hija, ni a la iglesia el día de la misa fúnebre de su nieto, en este caso. Marcos, pero lo que pasó fue dentro del tribunal, porque nosotros vimos imágenes de afuera, de cuando había llegado Vanessa Trigari al tribunal, cuando la gente se abalanzó sobre el auto, le gritaba cosas. ¿Esto pasó dentro del tribunal? Si nos puede contar un poco lo que pasó ahí. Sí, ese día la seguridad era bastante escasa. Había un funcionario, un guardia, un funcionario al interior del tribunal y nada más. Los otros eran dos gendarmes que estaban en la sala. Y la familia se mantenía dentro de una sala de espera que hay en el tribunal de Molina. Bastante pequeño el tribunal de Molina. Hay una sala de espera y la sala de audiencia. Sí, ahora... La familia estaba en la sala de espera. Y la gente en algún momento se abalanzó en esta mampara de vidrio hasta que el guardia no pudo sostener más y hicieron ingreso a la sala una especie de avalancha de personas furiosas que, te insisto, si no es por esta puerta que tiene llave, la familia se refugió ahí adentro. Yo creo que con mucho miedo porque la gente estaba realmente enardecida y querían literalmente linchar a toda persona que tuviese que ver con Vanessa. En ese caso, Marco, la relación familiar que tuvieran todos los que estaban dentro de la sala, yo creo que habrían sufrido las consecuencias del enojo, de la rabia de toda la comunidad. Yo lo único que atribuyo es que esta persona, que este caballero Luis Trigari no aparece, es al miedo de que la gente le anunció, lo amenazó aquel día y le dijo que lo iban a matar. De hecho, un dato más, ese día la familia tuvo que ser evacuada del tribunal cuando terminó la audiencia al interior de un carro de gendarmería, tal cual como que fueran imputados. Para que la gente no se diera cuenta, los metieron adentro de un carro de gendarmería y los tuvieron que sacar
por su seguridad, si no las cosas se hubieran puesto bastante, bastante mal. Marco, ¿qué domicilios son los que se han visto vulnerados en los últimos días de la familia de Vanessa? El de Don Luis y otros dos domicilios más de Molina, ¿no? De las tías. También. De las tías. Ayer nos impresionó porque la mujer que fuimos a ver tenía todos sus vidrios rotos y estaba tan asustada que ella grita desde adentro para preguntar quién es la persona que le toca la puerta. No se atreve a salir. Nosotros conversamos con un vecino directo de ella. A propósito, un amigo que creció su infancia, que vivió su infancia con Vanessa. Y él estaba muy, muy triste porque dice que bueno, que él conoce, que la quiere casi como una abuela a esta mujer, y sabe que ni siquiera ha podido salir a comprar el pan por miedo de todo lo que ha ocurrido. Hasta el día de ayer todavía pasaba gente tirándole piedra a esa casa. Sí, lo que pasa, Marco, es que es difícil, porque la indignación, mira, ha conmovido a todo un país esto. Claramente uno no puede entender esta forma tan irracional e inhumana de actuar de Vanessa Trigari, pero sabemos que acá en el panel tenemos muchas más opiniones. Scarlett, tú querías hacer una pregunta. Me quedan varias reflexiones dando vuelta. La primera de ellas es respecto de la comunidad, porque vemos una reacción airada, pero post lo ocurrido. Mi pregunta es si alguna vez alguien se acercó a esta familia, o por lo menos a la policía, a denunciar este tipo de situaciones. A mí me parece tremendamente anómalo que dentro de la dinámica familiar haya un niño que está prácticamente desaparecido, o que está encerrado en su pieza, o nadie sabe dónde está. Ven jugar a los otros cinco y a esta madre, que cuando no está el padre se va a jugar a las máquinas de azar, y que cuando vuelve el padre entonces retoma esta dinámica y nadie dice nada, nadie hace nada. Probablemente el papá de Vanessa también sienta responsabilidad en eso. ¿Por qué nadie hizo nada antes por este niño y por qué ahora esta reacción tan airada? Y en segundo lugar, fíjate que lo que me pasa a mí, Marco, es que no le creo al papá del niñito. No le creo. No creo en un padre tan ausente que ni siquiera se preocupe de ese hijo que está encerrado en una pieza y que nunca note siquiera que tiene heridas o que tiene rastros de maltrato. Bueno, tú sabes que hay información con respecto no solamente a la actuación de Vanessa, sino información con respecto a Luis. Ese mismo día que supuestamente ella va a Curicó junto, claro, a Freddy, claro, a operar a uno de sus hijos, se queda don Luis en la casa a cargo, donde dice que tiene que ir a comprar cosas de carpintería y deja a este niño de 11 años a cargo de el pequeño angelito, y él cierra con llave la puerta y se va. Y al regresar, más encima se encuentra con este niño de 11 años que llora y dice: desapareció mi hermanito, con una casa que estaba cerrada con llave. Ustedes saben, y me aprovecho acá que tenemos a Marco en vivo en directo desde Molina, ¿tú sabes si esa dinámica es habitual también, de repente dejar a los niños encerrados con llave, con candado? ¿Qué han dicho los vecinos? ¿Si era normal eso, particularmente en la casa de Vanessa Trigari? Lo que pasa es que, por lo general, Vanessa estaba en la casa. Esa es la generalidad. Lo que ocurre el día lunes es una eventualidad debido a que van al hospital de Curicó por una operación de uno de los niños. Entonces, por la generalidad, no era el abuelo quien pasaba la mayor parte del tiempo, o más bien solo con los niños, sino que era Vanessa. Vanessa era la que estaba en el día a día y prácticamente todo el día a cargo de los niños. Por lo tanto, esto de dejarlos solos, porque incluso a nosotros nos extrañó mucho el día que se extravía, el día que está esta denuncia, el día lunes, fue una pregunta que le hicimos a don Luis: ¿usted dejó a cargo de un niño de 4 años a un niño de 10, de 11 años? ¿Usted deja a cargo de la casa a un niño de 11 años? Entendiendo que por lógica eso no puede ocurrir. A nosotros inmediatamente eso fue algo que nos llamó poderosamente la atención. Yo quiero entregarle un dato a ustedes. Ayer nosotros, por algunas fuentes que manejamos extraoficialmente, pero fuentes confiables, ¿sí? nos dicen que durante las próximas 48 horas se están realizando diligencias clave en este caso. ¿Por qué diligencias clave? No nos aseguran que pudiera haber más detenidos, pero sí son diligencias clave que podrían aclarar varias de las preguntas que todos se están haciendo. Y hay una cosa que pasó ayer bastante inusual y que nosotros a lo mejor ligamos con esta información. A ver. ¿Qué cosa? Ayer la familia Trigari comienza a tener un rechazo que se había revertido con el pasar de los días con la prensa. Yo les contaba que los primeros días, una de las cosas que nos pareció muy extraña es que la familia no quería hablar. Sí. Nosotros decíamos: ¿cómo no quieren hablar si se les perdió un niño y uno lo que quiere, ojalá que llegue lo más... No quería ni hablar ni ayuda. Posible para dar a conocer esta situación. No quería ni hablar ni ayuda al principio.
con el pasar de los días la familia comenzó a abrirse, a conversar con nosotros. Ahí ven ustedes cuando empieza a aparecer el papá, empieza a aparecer don Luis nuevamente en, en las declaraciones. La mamá, creo que en una entrevista para un medio local dio, pero comenzaron a abrirse, los familiares incluso. Cuando se sabe la verdad, o la supuesta verdad por ahora, incluso los familiares, ayer ustedes tenían una declaración que enviaron a un diario local, sí, al diario La Prensa, La Prensa. Incluso. Bueno, ayer incluso habían entrevistas pactadas durante la tarde para conversar con la familia. Y de un momento a otro todas las entrevistas empezaron a caer. ¿Cómo? Nosotros ayer conversamos por teléfono con uno de los familiares que tiene que ver con este comunicado que enviaron al diario. Ayer ellos, después de enviar ese comunicado público, ahora ya no querían hablar. Ayer fuimos a varios domicilios. ¿Tú sabes quiénes lo enviaron, Marco? ¿Quiénes son, tíos, son primos, son hermanos, hermanas? ¿Quiénes son? Son primos, es que la familia Trigari es muy grande. Eso es otro detalle. En Molina la familia Trigari es una familia muy conocida porque es una de las familias grandes, de las familias antiguas. Molina es un pueblo muy pequeño, todos se conocen, sí, pero todo el mundo nos indica la familia Trigari es muy conocida, de muchos primos, muchos tíos, es una familia muy grande. Una parte de esta familia es la que envió el comunicado. Claramente hay otra parte que no está de acuerdo con el comunicado. Marco, te puse una consulta en este mismo tema. ¿Tú tienes constancia, sabes si ya están asesorados por un defensor privado o habrá tal vez atrás un abogado que esté manejando el tema comunicacional ahora de la familia hacia usted? Hay un defensor privado, o sea, directamente con Vanessa. Ya, perfecto. Vanessa. El mismo defensor que está asesorando a toda la familia. ¿Y él le pide a la familia, dices tú, Claudio, que no sigan hablando? No, no, no. Lo que pasa es que todo lo contrario. Desde ese hermetismo que daba tanta suspicacia, lo que está haciendo el defensor es decirle ahora abrámonos, mostrémonos que no tenemos nada que ver en definitiva y que ella es el problema y nosotros no. Y por eso que comienzan a salir los comunicados y que los comunicados deben estar filtrados por el abogado justamente. Pero entonces, ¿por qué lo restringieron a fin de...? Porque ahora se están dando cuenta que cuando hablan están dejando, o sea, están abriendo más hipótesis y más problemas en vez de cooperar con la defensa. Entonces, por eso que hay estos cambios de... comunicado decían que estaba enferma, que ya habían prestado mucha ayuda en reiterada ocasión. Nosotros decíamos, ¿en qué otra ocasión habían entregado ayuda? ¿Qué otros conflictos había tenido Vanessa? Y que nunca habían dimensionado lo enferma que podía haber estado. Ahora, ¿qué se sabe de eso, Marco? ¿Qué tan enferma estaba de los otros conflictos de Vanessa? A ver, un poco antes, muy brevemente, si me permiten, sobre ese tema del abogado y la asesoría. Sí. Yo, la verdad, lo que siento es otra cosa. Yo siento que no, yo siento que el ala de la familia más lejana a Vanessa es la que da este comunicado. Porque la familia más cercana, incluso quienes hoy día están al cuidado de los hijos de Vanessa, ellos no están muy de acuerdo con ese comunicado. Ellos parece que no les gustó incluso las palabras y los conceptos que se dijeron en ese comunicado. La tía a quien le apedrearon la casa, ella no está de acuerdo con este comunicado. No, la tía yo aquí incluso la dejaría fuera de todo, digamos, nexo con Vanessa, porque es una señora adulta mayor que la verdad lo único que ella estaba haciendo era viviendo tranquila hasta esto que ocurre. Yo me refiero a la más cercana, lo que pasa es que la familia, como Trigari, como te decía, es muy grande, entonces aquí realmente han pagado justo estos pecadores, porque hay familias que esa misma señora hace mucho tiempo que ni siquiera se topaba con Vanessa. Es una tía, pero vive en Molina, pero no tenía nada que ver con Vanessa ni con los niños. Es la parte más cercana. Mira, hay unas primas que no eran las más cercanas probablemente, y ahí es donde al parecer sale este comunicado. ¿Ella tenía los niños, la señora? Ojo, perdón, Nacho, pero esas primas fue las que comentó Freddy ayer, que dijo que sí eran cercanas y que, de hecho, es más, eran madrina de uno de los hijos de Vanessa. Lo que pasa es que hoy día los niños se quedaron en un domicilio en donde ayer nosotros hicimos la consulta y ellos, cuando nosotros le dijimos que queríamos hablar sobre este comunicado, respondieron un poco airadas sobre esto del comunicado. Ellos no tenían nada que ver un poco. Oye, claro. Scarlett Cárdenas acá también quiere hacer otra pregunta. Sí, lo que pasa es que yo creo que, mira, observo las imágenes del padre ahí y siento que las máximas expresiones de dolor las tiene uno en su fuero interno y en silencio. ¿Y qué te pasa para no creer en la versión del cuando papá? Lo veo rodeado de cámara y con eso de que no puedo más, yo creo que él podía mucho más y antes. Eso es lo que me pasa con esa dinámica lo familiar. Lo que no significa que culpabilidad, significaría responsabilidad de lo hecho anterior. Y yo creo, y a lo mejor negligencia, ausencia, a lo mejor faltas. Y fíjate que como sociedad yo creo que esto nos llama a pensar tantas cosas, como que hay que hacer cosas antes, no después. Yo entiendo a veces la reacción de ira de la gente, no al nivel de agredir ni lanzar pedradas, pero
pero yo creo que hay que hacer tantas cosas antes. Ángel podría estar vivo si alguien hubiese actuado antes, lo hubiese tomado, lo hubiese llevado donde se debía. Claro, las tías del jardín fueron la primera voz de alerta y nadie hizo nada. Claro. Dentro de las pocas personas que hablaron, una tía de Vanessa habló con Chilevisión Noticias. Por favor, vea esto. Nosotros somos inocentes. ¿Ya? Porque todos fuimos en la búsqueda del niño. Y ella lo jugó. Un jugo suelto. ¿No les llamó la atención que estuviera siempre encerradito, tan flaquito? Justamente, pues sí lo llamó la atención porque ella lo tenía escondido. Y no dejaba ver al mocoso. Lo dejaba ver al niño, al mocoso, dice ella. Marco, Olga es la que hablaba en las declaraciones. A ella también le rompieron la casa. Nosotros ayer estuvimos en esa casa. Mira, minutos después que prensa, la señora ya no nos quiso atender porque dijo que había hecho una excepción minutos antes que nosotros. Lamentablemente llegamos minutos después, no siempre se puede, digamos. Ella no era tan cercana. Pero conversamos a través de la puerta con ella. Ella nos atendió a través de la puerta y nos decía que estaba aterrada. Ese día que le tiraron, el primer día que le lanzaron piedra, ella pensó que la gente iba a traspasar sus ventanas y que la iban a prácticamente asesinar. Ella estaba aterrada. Esa mujer realmente lo único que quiere es que esto termine porque no, la comunidad se ha portado muy, muy violenta con ella. Sí, es que me gustaría, tengo una sensación y se comparte creo que acá en este panel, porque siento que al final a nadie le importa lo que le pasó. Todos tratan de defenderse, todos tratan de excusarse, todos tratan de yo me relaciono, yo no me relaciono con Vanessa. Nos fallaron, nos traicionaron, como dice ahí la misma tía, nos jugó como una mala jugada. Pero pongámonos también en la realidad, acá un niño de 4 años perdió la vida. Un niño de 11 años tuvo que transportar a su hermanito muerto en su espalda en una mochila. O sea, se nos olvida la realidad de lo que estamos viviendo y lo contaminado y lo irracional que es este caso. Me gustaría escuchar al investigador, o sea, usted, inspector, Karina, porque me pasa que de repente nos estamos perdiendo en el tema de que, uy, los culpables, la familia, cuando en realidad acá tenemos que poner también, y lo dijo muy bien Scarlett, acá hay que detener esto desde el momento en que uno empieza a sospechar que un niño está siendo vulnerado en todos sus derechos. Y ¿sabes qué? Ser generoso también, porque hay mucha gente que calcula todo esto. Yo he escuchado más de una vez gente que dice, si denuncio y hago la denuncia ante la fiscalía, después me van a citar y voy a tener que faltar un día al trabajo porque voy a tener que declarar. Y que lata ir a declarar ante la fiscalía, que lata ir a presentarme al Ministerio Público. Porque la vecina se enoja. Porque se enoje la vecina. Hoy día existe el mecanismo de anonimato para poder hacer las denuncias. Y si es que hay un niño que está sufriendo maltrato, vale la pena mil veces ir a declarar para evitar desenlaces como... Inspector, ¿quiere hacer una pregunta, sí, Marco? Sí, quisiera aprovechar a don Marco antes que se nos vaya. Por favor. Don Marco, esto de... una escuela que le enseñó a esta mujer a planear frente a la criminalidad, frente a un delito. Y esa escuela indudablemente es su pasado delictual, del cual ayer tratamos de esclarecer algunos puntos con don Freddy y quedamos en la nada. Usted nos habló ayer de una relación expresa con un hombre. Yo he recogido antecedentes respecto a ese hombre. Y ese hombre realmente sigue con una paternidad, de acuerdo a lo que usted nos contaba, vigente en esta mujer. Ahí es donde ella aprende lo que hoy día está demostrando. ¿Qué sabe usted de ese pasado delictual, don Marco? A ver, nosotros conversamos con una persona el día de ayer, un amigo de la infancia, y que incluso nos contaba que hacían grupos de estudio con los hermanos, que eran muy cercanos, crecieron juntos. Y él se refiere a Vanessa en los siguientes términos. Él dice que Vanessa era la oveja negra de su familia. Que todos los hermanos siguieron otro camino. Que siempre que se sacaba notas, las peores notas, o que... Él me habla en estos términos, me dice, siempre la que se mandaba las embarradas era Vanessa. Siempre su familia tuvo que apoyarla. Porque él me empieza diciéndome, siempre su familia estuvo ahí para ella, siempre la tuvo que apoyar. Entonces a mí me parece extraño, le digo, ¿apoyarla de qué? Es que ella siempre se mandó las embarradas, me dice. Marco. En todo sentido, ella siempre tomó otro camino diferente. Y me da a entender un poco que para dónde va él es este camino, que no quiso referirse directamente en cámara, pero es este camino, este que tuvo con esta pareja, que tenía una vida diferente. Marcos. Por eso en algún momento, disculpa, para terminar, en algún momento don Freddy dice, yo a ella le di lo que nunca tuvo.
Y él se refiere muy probablemente a una familia, porque la vida que él tenía junto a su antigua pareja era diferente, era en otro contexto, en otro mundo, con otro tipo de costumbres, entendiendo que este hombre está cumpliendo una condena, por ejemplo, por microtráfico, y ella también tiene antecedentes por lo mismo. Así es, Marco, antecedentes que por supuesto se van a ir sabiendo, sumando y también bajo la investigación. Bueno, muy bien lo decías tú, ya en agosto del 2007 estuvo formalizada por narcotráfico, microtráfico, perdón. Muchas gracias, seguimos en contacto contigo, por favor, ahí viendo todo lo que va pasando también ahí en Molina. Y tenemos que agradecer a esta hora de la mañana a Scarlett Cárdenas por habernos acompañado, por estar siempre aportando, Scarlett. Muchas gracias. Con toda la información que manejas al día a día. Muchas gracias, nos estamos viendo. Gracias.